No saben la alegría inconmensurable que tenemos en este equipo de encontrarnos una vez a la semana en nuestro Cartago, en los repasos que hacemos siempre de la realidad de Latinoamérica, de la realidad del mundo y también de la esquina. Hoy especialmente el programa quería retomar un poco el repaso con los libros, fundamentalmente por el trabajo que hacen muchas cooperativas, muchas imprentas dentro de fábricas recuperadas y sobre todo el gran trabajo intelectual que están realizando siempre los amigos, esto se lo muestro al gringo, ¿no? Vos decime, Mati, ahí, de la cooperativa gráfica El Río Suena. La cooperativa gráfica El Río Suena, bueno, este libro les cuento, es Poder Popular y Hegemonía, otro de los tremendos trabajos que presenta Guillermo Cabiasca. Trabaja dentro de lo que es el IMPA, que es la primera fábrica recuperada en Argentina. Algún día tendríamos que hacer un programa especial sobre el IMPA, ¿no? Con la cantidad de información que podemos pedirle a los compañeros de Barricada TV. Lo cierto es que están editando libros de teoría que nos meten en una gran didáctica que a veces queda de lado por, obviamente, la supervivencia que tenemos en el día a día, y es la formación, ¿no? En el caso de los trabajos que está haciendo Guillermo Cabiasca, yo había presentado uno que era sobre la Revolución de Mayo, una mirada clasista de una izquierda latinoamericanista sobre la Revolución de Mayo, y en este caso uno que remite específicamente a las hipótesis para el debate respecto al doble poder. Vieron que el doble poder es una instancia en la cual procesos que tienen una ascendencia en lo que tiene que ver con la lucha por el control del Estado, en algún momento empiezan ya en el cuerpo a cuerpo respecto a lo que era el viejo orden, ¿no? De lo que hablaba Gramsci. Algo que se ve en procesos tanto en Oriente Medio como en Europa, como en Latinoamérica, ¿no? Las organizaciones populares, incluso organizaciones político-militares, y la vigencia de la estrategia del doble poder. ¿Se asume, no se asume? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Venezuela? ¿Existe un doble poder cuando el Estado nuevo, joven, no puede avanzar sobre el resto del Estado burocrático y se pone en riesgo la supervivencia de la idea? Todo ese tipo de cosas analizadas específicamente en este trabajo de Guillermo Cabiasca que yo quiero presentar, siempre rendiendo un homenaje a todos los trabajadores intelectuales que nos acompañan en nuestro Cartago. Ustedes saben que igual cualquier cosa que ustedes necesitan más material, enseguida se comunican a la página a principioesperanza.com o directamente en nuestro correo electrónico. No es que oficie ahora de corredor de bolsa, pero claro, porque ahí por ahí no se consiguen en algún lado y dice, che, ¿dónde puedo rescatarlo? Y este libro que lo íbamos a mostrar hace un par de programas, pero lo muestro rápidamente, después hablamos de él. Soncoy. Los retazos de una historia que fue armada a través de las herramientas de los blogs, la escritura rápida, consistente, nerviosa, profunda, con el pulso del día a día. Y fíjense lo que es la magia de las comunicaciones que tenemos al autor de ese libro con nosotros, porque aparte de ser un gran amigo, una persona que admiramos mucho, también andaba por la zona, lo atrapamos y le dijimos venite un rato a Cartago y hablamos. Pablo, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, un gusto estar acá y bueno, soy un televidente a la distancia del programa. Quería fundamentalmente, sobre todo por la estructura que tiene que ver hoy nuestro programa con las miradas de lo que está sucediendo, y podemos hablar también de la literatura que estás trabajando, de la película que venís a presentar, el trabajo editorial. Pablo es un dirigente reconocido del Frente Popular Darío Santillán, que antes, vamos a meternos en esa historia, se llamaba el Movimiento de Trabajadores Desocupados. La coordinadora Aníbal Verón de los movimientos. Cuéntanos esa historia para los que están afuera de Argentina y por ahí no conocen el origen del trabajo del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, estamos en un momento propicio, ¿no? Están en torno a los 10 años de la masacre de Avellaneda, de aquella represión del 26 de junio del 2002, donde el gobierno de Duhalde, un breve repaso, ¿no? El gobierno de Duhalde, aquejado todavía por las protestas del 2001, por aquella rebelión popular contra ya los últimos alientos de la década neoliberal más agresiva que tanto daño hizo a nuestro pueblo y a nuestro país, decía que el gobierno de Duhalde se propuso frenar las protestas, planificaron una acción represiva que, como después reconoció otro triste personaje de por acá en la zona, ¿no? Soria, que en aquel momento dirigía la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del gobierno de Duhalde, y dijo, debía ser un hecho aleccionador. Bueno, lo que hicieron fue reprimir salvajemente, generar muertes, después intentar decir que las muertes eran producto de las peleas entre manifestantes.
y costó la vida de Darío y Maximiliano, generó un repudio social muy fuerte. Duhalde tuvo que irse anticipadamente del gobierno. Quedó, de cierto modo, instalada una visión todavía más crítica sobre la represión. El nuevo gobierno, a partir del 2003, tomó fuerte una bandera de no reprimir. Después hubo muchos hechos que pusieron en duda aquella definición originaria, ¿no?, en los últimos años. Pero es cierto que aquel hecho marcó a fuego parte de nuestra historia reciente como pueblo y en particular a muchas organizaciones. Dentro de esa historia, los primeros movimientos de desocupados, aquel movimiento piquetero que tanta fuerza hizo en aquellos años de lucha por los derechos que se vulneraban día a día, ¿no? La falta de un trabajo estable, la falta de condiciones dignas alimentarias para mucha gente. Y nosotros fuimos parte un poco de esa historia. ¿Por qué es Aníbal Verón? Aníbal Verón, un laburante que había sido asesinado en Salta, en Mosconi, Tartagal, que trabajaba en una empresa de transportes, había sido despedido siete meses sin cobrar el sueldo y estaba en el corte de ruta. Estaba exigiendo ser reincorporado, que se apliquen políticas de empleo, y fue asesinado. Eso fue un tiempo antes de lo que describía recién, en un contexto donde las protestas eran reprimidas a los tiros, ¿no?, por gendarmería o por las policías provinciales. Bueno, en Neuquén y Salta, hace unos programas estuvimos con Carlos Suárez, Eduardo Suárez, perdón, el Negro Suárez, como se lo conoce, popularmente abogado de causas populares, y nos contaba que Neuquén y Salta son las provincias con el mayor índice de judicializados, ¿verdad?, en la protesta. Provincias siguen siendo, y de aquella época, desde Teresa Rodríguez, claro, también en adelante, las represiones, tengo alguna memoria acá en Centenario, ¿no?, cuando hubo también a los desocupados fuertes represiones en aquel entonces. Así que bueno, de aquella historia surgieron primero coordinadoras de desocupados y después organizaciones populares que fuimos intentando madurar en nuestro reclamo social y también en una visión política. Ya entrando en el 2000. Entrando en el 2002, 2003, el Frente Popular en particular se conforma en el 2004 como confluencia de muchas organizaciones desocupados, pero también con colectivos militantes, activistas que en lo gremial, en lo sindical, también buscaban una perspectiva de cambio, buscando nuevas formas organizativas, sectores del movimiento estudiantil, ¿no? Entonces ya pasamos de dar las luchas específicas por la desocupación o desde los barrios para construir una organización más integral. Hoy a la distancia se habla, bueno, de un proceso de una nueva izquierda, de una izquierda independiente que surgió de aquellas luchas, de los nuevos movimientos sociales, de resistencia al neoliberalismo, y que bueno, en esta década tiene distintas expresiones organizadas, ¿no? El Frente Darío Santillán es una de ellas. Y bueno, tenemos un poco aquella historia del 26 de junio, de la masacre de Avellaneda, y a partir de ahí también construir un reclamo de justicia contra la impunidad y que claro, en esta fecha vuelve a tener vigencia. Y es una izquierda que en Argentina no tiene una mirada electoral. Hay distintas interpretaciones. Efectivamente no la tiene, es decir, nosotros no hemos participado de las alianzas electorales. Hay quien te puede decir que es una opción distinta de construcción de poder popular, de un proceso transformador, de una vocación revolucionaria para apuntar a un cambio de raíz de la sociedad. Y hay quien te dice que eso puede ser así, pero no deja de ser una falencia, no disputar también en instancias electorales. Aquí en la zona, la experiencia de los compañeros de Sanón es una referencia valiosa para nosotros, que se han presentado, ¿no? Y algunos de ellos son diputados provinciales electos, ya en ejercicio, claro, desde las últimas elecciones. Así que esas perspectivas no están afuera de este espacio político social de las últimas décadas, gestado en sobre todo en la última década, pero la realidad es que todavía no es un terreno que hayamos explorado, y juega en eso también cierta característica un poco crítica de las viejas formas de la política, ¿no? Claro. La política representativa, donde lo que importa es el dirigente o después el diputado, y deja de tener peso la organización social, la organización desde abajo, la organización protagónica del pueblo en la política. Porque no se trata acá de tomar distancia de la política, sino de hacer política de otra forma, de hacer política en base al protagonismo del pueblo para que los cambios tengan sustento real, ¿no? Y ahí es donde genera alguna desconfianza
esa, claro, el proceso electoral como está planteado, uh-huh, ¿no? También porque es una competencia de financieras en algún punto, ¿verdad? Claro, que sostiene esas candidaturas, esas campañas costosísimas, campañas electorales, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que haya un proceso popular que pueda sostener con independencia de los poderes que generalmente dominan esa escena, valdrá la pena. Si uno tiene que empezar a hacer las concesiones para ver qué gran corporación mediática te da espacios, entonces modero mi discurso para salir en tal canal, claro, de televisión, o con qué empresa pone plata para los afiches, entonces ahí ya no critico tanto. Todas mañas de la vieja política, ¿no? O con cuál partido hegemónico negocio para ver si en una alianza. Bueno, eso va relajando la política y va desviando el origen de una política cuestionadora de cambio que proponemos nosotros. Y te vuelvo a decir, cuando hay realidades como vimos que las hubo acá en Neuquén, para que una lista de izquierda tenga un fuerte basamento de trabajadores, de un anclaje real que de ahí saque su fuerza, nos parece muy genuino. Cuando eso no se da, nos parece que hay que trabajar más para construir un poder popular que sea la fuerza de garantía para incursionar en otros terrenos de disputa electoral. Estamos con Pablo Solana. Pablo es escritor, es también, en algún momento lo vamos a hablar, productor de una película que queremos contarte, que en el momento que salga el programa ya habrá aterrizado en muchos lugares y nos interesa que sepas por qué él estuvo en esa producción. Y también es un alto dirigente del Frente Popular, Darío Santillán. Más allá de que no tenga que ver precisamente con lo que él contaba, ¿no? Una cuestión de elite de dirigentes, sino queremos hablar sobre esa construcción que también se abre camino, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, que son los movimientos territoriales. Otra manera de ver el poder también frente a un Estado en el cual es posible ejercer. Y la disputa que nos queda para el próximo bloque, ¿se puede cambiar sin tomar el poder? O una vez que se toma el poder, también es necesario retomar el poder del Estado. Todos esos debates que vamos a tratar de aprender junto a Pablo Solana después de este pequeño corte. Para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.